Hoy estoy súper contento porque hoy día comenzamos esta tremenda aventura en el circuito W de acá de las Torres del Paine. Día viernes llegamos solamente a armar el campamento en el camping central. Vamos a pasar la noche y a las 5 de la mañana nos vamos a levantar para empezar a caminar hacia la base Torres. Este es el viento que nos recibe. Así que bueno, estamos súper contentos. Día 1 del circuito W de acá de las Torres del Paine con el equipo, la Javi, la Ornella, Claudita y Ariel, antes que nos llegue el viento. Así que bueno, acá tenemos nuestras carpitas súper bien montadas con los vientos correspondientes, así que vamos a comer ahora y seguimos. Aquí hay agua, eso es pura agua. 8 de la mañana, estamos cerca, relativamente cerca del refugio chileno. No grabé nada al comienzo porque estaba de noche, obviamente. Así que son las 8 en punto, con dirección al refugio chileno. Una pequeña pausa y seguimos hacia la base Torres en el día 1 de la circuito W. Miren cómo está. Ya estamos pasando por el paso de los vientos ahora, pero la verdad que no corre nada de viento. Ya corrió suficiente anoche, así que la pasada va a ser bastante tranquila. Ya, llegando al refugio chileno. Vamos en el sector del bosque, desde refugio chileno hacia base Torres. Nosotros vinimos hace 6 meses, que estaba todo nevado y el paisaje es distinto, es mucho más bonito, o sea, es distinto. Ahora vamos súper bien, a esperar llegar a la parte de la morrena, que es la parte final, que es la más difícil, pero vamos impecable. Pucha, se supone que había una ventana a las 11 a.m, una ventana de muy baja nubosidad, y revisamos y la ventana se corrió. Al parecer de 11 a 12 ahora ya no va a haber tanta ventana para poder ver las torres. Ya salimos del bosque, ahora se viene la parte difícil del trekking. Tenemos que llegar de acá hasta allá arriba, que no se vienen en absoluto, no se ven nada las torres, pero ya tenemos que llegar. Moramos, está haciendo bastante frío ahora y seguimos hacia arriba. Cuando preguntan cuál es la parte difícil del mirador base Torres, esta es. Estamos en la morrena, estamos subiendo una pendiente súper empinada. Seguimos. En realidad complejidad técnica no tiene, porque son escalones naturales que vais pisando y no hay mayor dificultad. Hay que tener cuidado cuando darse los pies, no es tan difícil. Puede que haya una exigencia en las piernas, en el cardio, porque vais subiendo, pero no es tan difícil, la verdad. Y ahí viene Ariel. Y esta es como la parte difícil de la base Torres del Paine, que requiere una mínima preparación, yo pienso, para poder sortearla sin mayor dificultad. Así que nos vemos allá arriba. Ya. Llegamos después de 4 horas de caminata sin ningún inconveniente, llegamos súper bien, pero desafortunadamente están súper tapados, súper cubiertos y mucha nubosidad. Vamos a quedarnos un buen rato acá, la verdad. Tenemos que descansar y bajar con calma, así que esperamos que en un rato pueda abrirse un poquito, hay una pequeña ventanita y poder tener una vista mucho mejor de las torres. Si no se ven, no importa, es el primer día de 5 que vamos a estar acá, así que ya con haber llegado sin novedades, nos damos por pagado. Y si se ven, mucho mejor. Ya estamos terminando el día número 1. Vamos ya relativamente cerca del campamento central. Terminamos la base Torres. Desafortunadamente no se dejaron ver, pero el paisaje fue súper bonito igual. Y ya estamos, como les dije, llegando al campamento central, que a poco, yo creo que en media hora llegamos ya.
a descansar, comer algo, y mañana temprano empezamos nuestra caminata al día 2, cargando nuestro equipo hacia el camping central. Seguimos en esta tremenda aventura que es de la W acá en las Torres del Paine. Estamos comenzando el día 2, saliendo del camping central, dirigiéndome hacia sector francés. Es una larga caminata con todo el peso del equipamiento. Son aproximadamente unos 15 kilómetros aproximados, pero es largo el trayecto. Así que vamos con toda la calma, vamos a ir con toda la calma, ¿cierto? Contemplando el paisaje, sacándonos fotos, grabando por supuesto, pero estamos con toda la energía, día 2 de este circuito W acá en las Torres del Paine. Ya llevamos 1,900 km, recién pasamos la bifurcación donde el día de ayer nos dirigimos hacia la base Torres, y está la bifurcación porque es a la izquierda, sigue el sendero para el francés. Nos quedan bastantes kilómetros, pero aquí seguimos. El clima está muy rico, el tiempo está muy rico, hay un solcito, un viento, un poquito de frío, pero está ideal, esperemos que se mantenga así. Llevamos 7 kilómetros, 820 metros, y pasamos recién por ese puente colgante, y no sé cómo se llama, ni tampoco sé en el sector que se encuentra, pero hemos avanzado harto. Seguimos rumbo hacia el sector francés. No ha tocado mucho viento, un poquito de lluvia, pero está rica la temperatura, la verdad, agradable. Ocho kilómetros y medio caminados, y esto que ven acá es el lago Nordenskjöld, algo así, es precioso, y el 90% del camino o más y lo hace bordeando este lago, muy muy bonito. Ya llevamos 4 horas 48, 12 kilómetros 570 metros, y vamos llegando al sector Cuernos. En este sector no nos vamos a quedar, nosotros tenemos que seguir caminando hacia el sector francés, pero acá vamos a hacer la segunda pausa larga, vamos a comer y vamos a seguir hacia el francés. Y en el camino del refugio Cuernos al francés encontramos esta pasadita y llega literalmente a la orilla del lago Nordenskjöld. Realmente esto es muy bonito. Está lloviendo, pero da lo mismo.
Y después de 7 horas 27 minutos, 16 kilómetros 500, estamos llegando al sector francés. Fue una larga caminata, bastante larga, pero ya estamos llegando al francés. ¿Cuál es mi opinión con respecto a la caminata desde central hacia francés? Primero que todo, que es bastante larga. Segundo, la exigencia física, pucha, la verdad que no es tanta, pero cuando andas con peso como nosotros, o pues la gente que en el fondo está porteando todo su equipamiento, y ahí sí cambia el panorama. Ahí ya pesa más. No tiene muchas subidas, pero tiene algunas par de subidas bastante fuertes. Insisto, y el peso le cambia todo el panorama. Pero ya lo hicimos. Estamos acá a comer algo, descansar, bañarnos. Y mañana hacia el mirador británico, sector británico, francés. Y lo bueno es que hoy día y mañana, que vamos a pasar dos noches acá en el francés, tenemos camping premium. Porque no quedaban cupos normales, así que aprovechamos y tenemos la carpa lista con colchoneta. Así que solamente tenemos que llegar a poner nuestro saco. Hoy día es la segunda noche, o sea, tercera en total, pero segunda del circuito. Y mañana también pasamos acá nuevamente en este sector la noche. Hola, comenzando el día 3, saliendo del sector francés, nos dirigimos ahora hacia el mirador francés y mirador británico. Hoy día ha sido el día sin duda más helado, más frío, pero los paisajes realmente sobrepasan el frío que estamos sintiendo. Y nos quedan aproximadamente unas 8 horas ida y vuelta, con un desnivel positivo de unos 700 metros, pero estamos con todo el ánimo, con todas las pilas puestas para terminar. Para comenzar, perdón, este tercer día acá del circuito W, acá en las Torres del Paine. No. ¿Y ahí hicieron crampones? Sí, microcrampones. Microcrampones, claro, lo que andamos trayendo. Lo que andamos trayendo, micro crampones y polaina. Claro, seguramente ya fue un poco inmigrante. Está. ¿Para allá? ¿O para allá? Hoy estamos cerquita del mirador francés, que es el primer mirador al cual tú llegas desde el refugio francés. No, esto parece una película. Decían que estos miradores son más bonitos que la base Torres, y hasta el momento sin duda, si la base Torres es como muy popular, pero bueno, es increíble, miren. Ya, llegamos al mirador francés. Fue una subida relativamente sencilla.
harto frío, sí, harta nieve y harto viento, sobre todo. Pero llegamos y nos topamos, tuvimos la suerte de toparnos una avalancha, un estruendo gigantesco, y lo van a ver ahora el video. Lo grabé de forma vertical, sí, pero fue una suerte tremenda la que tuvimos. Ahí viene, mira. Tranquilo, el pedo de perrito, si ya vamos. Si ya no va a caer nada más, si oh, mira, mira. No ocurre. Ahí está, gigante. Por eso. La del medio. Chao, no, no, y está viendo la chiquitita de acá. Ya tuvimos suerte, chicos. No. Ahí se detuvo, ¿no? Ahí va nadando el pomo. Ya que está, a lo mejor está esperando. Ah, no, el chico también. Va a cagar la risa. No, qué impresionante. Ya. Así que ya. Está un poquito tapado al fondo, pero se ve el glaciar, se ve, no, realmente increíble. Ahora vamos a seguir caminando hacia el Mirador Británico, que es el siguiente punto y el punto final de la rayita del medio de la W. Así que este sería el día 3 del circuito W acá en las Torres del Paine. Mañana, hoy día dormimos en el sector francés y mañana caminata con peso hacia el refugio Paine Grande. Oh, esto es hermoso. Mucho, para nosotros al menos, más bonito que la base Torres. Insisto, el paisaje es espectacular. Bueno, obviamente también contribuye a que esté nevado. Si fue un súper afortunado en tener un paisaje así, porque de verdad esta cuestión sobrepasa todos los límites de la belleza, pues. Oye, llegamos al Mirador Británico, nos demoramos 4 horas y cuarto en llegar. Mira, ahora se ve atrás. Se tiende allá, se tiende a despejar, se tiende a despejar o a verse. Pero la verdad que el lugar está increíble, bonito. Mira, ahora se ve totalmente despejado allá. Yo lo encontré más bonito que las Torres del Paine. Y eso que está atrás está cubierto. Pero la verdad que es súper bonito, un poquito cansador porque al final hay algunas subidas un poquito empinadas, pero súper manejable la llegada. Y nada, pues ya la idea era descansar un poco, pero vamos a descansar un poquito más abajo porque acá hace mucho viento, mucho frío. Y bueno, el día vamos por la mitad de la W, ya lo completamos. Bueno, falta volver obviamente, pero ya tenemos todo el Mirador Francés Británico ya cubierto completo. Ahora empezamos a bajar y vamos a descansar un poquito en el bosque y ya nos marchamos. Comenzando el cuarto día. Y ahí el Ariel se está cocinando unas pizzas que nos quedaron. Ya estamos comenzando el cuarto día, penúltimo día
de esta W acá en las Torres del Paine. Ahora estamos saliendo del campamento francés y nos dirigimos hacia Paine Grande. Estamos aproximadamente a unas 3 horas y media del refugio Paine Grande. Así que bueno, hoy día desarmamos, vamos con todo nuestro peso. Llegamos a Paine Grande, armamos la carpa y hoy día sería eso, sería descansar y estar allá para el día de mañana dirigirnos hacia Grey, hacia el Mirador Grey y hacia los puentes colgantes. Miren esta maravilla. Como les dije, estamos saliendo del campamento francés con dirección a Paine Grande. Y bueno, ayer pasamos por aquí también y esto estaba un poco más cubierto y ahora tenemos la fortuna de que el día está increíble, está despejado. Esperemos que se mantenga así durante todo el camino, pero estas son las postales que nos entrega este circuito W acá en las Torres del Paine. Realmente un día tras otro cambian los paisajes y te sorprende, pero minuto tras minuto. Ni idea cómo se llama eso, probablemente lo ponga acá porque voy a investigarlo, pero es impactante, muy muy bonito. Así que ahora seguimos caminando hacia Paine Grande. Cada kilómetro que pasa es un paisaje y una postal nueva sacado de una película, la verdad, y nada, no nos deja de sorprender, estamos súper felices. Y día al día, solcito, calentito, así que espectacular. Thank you. Al parecer, no estoy seguro, pero parece que estamos pasando por la zona que se había quemado. Producto que un turista prendió una cocinilla, creo. Y bueno, y se provocó un incendio. Al parecer está en la zona. Y sigue hacia ahí arriba, ¿no? Si quedó la pura embarrada nomás. Sí, confirmado. Confirmado. Lo que ven acá es todo lo que se quemó, lo que se incendió hace unos años atrás por un turista que al parecer prendió una cocinilla y bueno, agarró obviamente y se incendió todo. Fíjense la envergadura de esto, de cuántas hectáreas habrán sido arrasadas por el fuego. Y esto no se recupera en absoluto. Llegamos al mirador del lago Scottsberg, camino a Refugio Paine Grande. Estamos haciendo un pequeño descansito. En esta vista. Ya estamos cada vez más cerca del refugio Paine Grande. Ha sido una caminata bastante agradable, la verdad. Consecuencia de que no hay mucho desnivel, la verdad. Ha sido agradable, entretenida, fácil. Así que ya nos queda menos. Puente Inhoof. Inhoof, no sé, ahí. Ya, acá ya se ve ya el refugio. Pasamos ese puente que se llama Puente Inhoof. Y allá
Allá se ve Paine Grande. Así que ya estamos llegando ya. Son las... Uy, se me apagó el reloj. Este debería ser el lago Poe. 3 horas y media nos demoramos. Ya llegamos a Paine Grande. Bueno, hasta el momento el refugio más grande que hay. Es como realmente un hotel. Pero ya estamos acá. Sencillito, fácil. Y nada, ahora a registrarnos y armar las carpas. Ese es el detalle. Son las 7:10 de la mañana, preparándonos para nuestro quinto y último día. Saliendo, vinimos a dejar nuestras mochilas, unos lockers, y nos dirigimos hacia el Glacier Grey. Vamos a ver cómo nos quedarían aproximadamente entre 8 o 9 horas ida y vuelta. Pero esto es el quinto y último día, así que vamos saliendo ya. Estamos llegando a la Laguna de los Patos en este último día de trekking hacia el Glaciar Grey. Seguimos rumbo al mirador glaciar. Seguimos rumbo al Glaciar Grey. Al mirador, tengo la boca congelada. Glaciar Grey. Y nos topamos con esta laguna gigante. Bueno, este es el lago Grey. Para allá, hacia la derecha, para allá está el Glaciar Grey. Claro, efectivamente, este es el lago Grey. Seguimos en camino. Mire, al fondo ya se ve el Glaciar Grey. Impresionante. Y ya llegamos al mirador. Punto que lo hicimos corta. Pero ya llegamos al mirador del Glaciar Grey. Es impactante esta cuestión, de verdad. Impresionante. Y ya llegamos, nos encontramos en el mirador de Glaciar Grey. A mi espalda pueden ver el Glaciar Grey, que hace unos años atrás estaba mucho más acá, ¿cierto? Ya, y producto del calentamiento global, obviamente ha retrocedido bastantes metros de como era originalmente, ¿cierto? Así que nuestro objetivo es seguir un poco más, o sea, bastante más, hasta llegar a unos puentes colgantes que hay más adelante y tener tiempo suficiente para poder devolvernos y llegar a las 18:30, bueno, antes de las 18:30, que es la hora que sale el catamarán con dirección a Pudeto, y ya con eso daríamos por terminado 100% el circuito W. Así que los dejo con esta vista increíble, espectacular del Glaciar Grey acá en el último día del circuito W, las Torres del Paine. Después de 3 horas 46 minutos, estamos llegando al refugio Grey. Llegamos al refugio Grey. Ya seguimos en camino. Pasamos al refugio Grey. Ahora nos dirigimos hacia el primer puente colgante, porque depende del tiempo
No sé si alcancemos a llegar al segundo puente porque tenemos que devolvernos para alcanzar el catamarán. Y nos queremos devolver despacio. Sin apuro. Así que vamos a llegar al primer puente probablemente y comenzaríamos el retorno hacia Paine Grande. Ya llegamos al primer puente. Hasta aquí vamos a llegar. Ya estamos cruzando el primer puente colgante con dirección al glaciar Grey. No vamos a llegar al segundo por un tema de tiempo, ya que tenemos que devolvernos como 5 horas hacia Paine Grande para tomar el catamarán. Pero miren lo que es esta maravilla. Allá se ve, allá está el glaciar Grey. Allá están los chicos. Siendo las 5 de la tarde, ya estamos llegando a Paine Grande nuevamente. Fueron 26 kilómetros de aquellos para el quinto y último día de esta W. Estamos cansados, adoloridos, porque como para rematar quinto día con 26 kilómetros fue harto. Pero lo logramos. Vamos a buscar nuestras mochilas. A ver si comemos algo express y nos preparamos para ir a tomar el catamarán, que a las 6:30 zarpa y nos lleva ya con dirección a Pudeto, que es el fin oficial de este circuito W, de derecha a izquierda, aquí en las Torres del Paine. Y nosotros quejándonos de que estamos cansados y con dolor de pierna, para que vean nomás. Muy bien, muchachos, lo logramos. Oh. Oficialmente la hicimos. Bueno, aquí estamos terminando oficialmente la W con el Team W. En este sector de acá, en el lago POE, estamos esperando que llegue el catamarán. El catamarán que sale a las 18:30. Y bueno, finalizamos la última postal hermosa de este lugar. Cuerno principal. Ah, ahora ya sé. Cuerno no sé cuánto y el cuerno principal. Cuerno norte y cuerno principal. Y nada, estamos súper contentos, súper felices que completamos los 5 días de forma impecable, sin ninguna novedad negativa, ¿cierto? Ningún lesionado, ningún dolores de pies y todos. Pero súper bien. Fueron aproximadamente 85 kilómetros. Sacamos la cuenta, caminamos aproximadamente unos 85 kilómetros de estos 5 días. Ah, hasta aquí dejamos esta tremenda aventura y como siempre les digo, si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta, comparte. Y eso. Adiós. Chao. Gracias.